Esta diapositiva simplemente tiene como objetivo tratar de graficar, expresar en esta pequeña imagen lo que podría estar pasando cuando nosotros graficáramos, pudiéramos graficar la relación intensidad-intervalo generacional en función de la vida útil de los animales. No es tan así que asume una forma, esto es simplemente una expresión, no es que asuma una forma de campana de Gauss, esto se aplana mucho más, acá hay una meseta en esta parte de la curva, pero en términos generales visualmente podemos hacer esta consideración. A medida que aumenta la vida útil de los animales, la relación al principio empieza a aumentar, llega a un límite donde empieza a disminuir. Donde la relación es máxima, estamos situados en el progreso óptimo o máxima relación, respuesta a la selección en función del tiempo. Insisto, por favor, para que esto no quede como que este gráfico es así como está expresado, simplemente ha sido puesto al efecto de entender la relación entre intensidad, la relación intensidad-intervalo generacional y vida útil. Vuelvo a decir, asume una forma de campana de Gauss, pero no llega a distribuirse en este tramo como la campana de Gauss, sino llega a una meseta y después disminuye. No es un gráfico que se pueda lograr de esta forma, pero desde el punto de vista didáctico me sirve para que ustedes puedan entender por qué el progreso óptimo se sitúa donde la relación es máxima. Bueno, así como nosotros veníamos diciendo, y para completar este tema de intervalos generacionales, de la relación y el antagonismo que existe entre intensidad e intervalo generacional, existen medidas de manejo que tienden a disminuir el intervalo generacional sin comprometer el valor de intensidad de selección. Esas medidas de manejo que logran realizar este efecto es la edad al primer servicio y primer parto y el intervalo entre partos. Si nosotros logramos a través de medidas de manejo disminuir estas edades, es decir, que en vez de que los reproductores entren al servicio 18, a los 24, 32 meses o 30 meses, lo hacemos a los 18 meses, y disminuimos el periodo parto, nuevo parto, intervalo entre partos, vamos a lograr disminuir, como dijimos, el intervalo generacional sin comprometer el valor de intensidad de selección, y es una medida para lograr aumentar la respuesta sin entrar en el antagonismo que existe entre ambos relaciones. Bueno, y como para terminar el tema respuesta a la selección, vamos a hacer algunas consideraciones finales que creo que son importantes como para dar un cierre al tema. En la fórmula que ustedes están viendo en estos momentos, en la diapositiva, solamente hemos cambiado el valor de la habilidad por la exactitud, que hace referencia a la exactitud del método de selección utilizado, que como verán o sabrán a través de los prácticos cuando se determina el valor de cría de los individuos, siempre está en función del valor de heredabilidad. En el caso que la selección, por ejemplo, sea a través del fenotipo del propio individuo, esa exactitud es la raíz cuadrada de la heredabilidad. Pero indudablemente, si realizamos la determinación del valor de cría o en la primera etapa de la selección, que es la identificación de individuos superiores a través de la prueba de progenie, indudablemente la exactitud en el proceso de respuesta a la selección será mayor porque su valor también de exactitud será mayor. También el progreso genético anual va a depender de la proporción de animales seleccionados, como dijimos, y esta indudablemente va a depender de la eficiencia reproductiva del establecimiento, del uso de técnicas como la inseminación artificial y bajando en definitiva el valor de P para aumentar el valor de intensidad de selección. También hemos sustituido la variancia fenotípica en términos generales como consideración final, haciendo referencia a que en la medida que incorporemos varianza aditiva, disponible para el carácter, a través de incorporación de individuos, el rechazo de individuos de menor calidad productiva o menor varianza aditiva, también va a ser un elemento o una técnica para reforzar los progresos genéticos.
El uso de varianza aditiva, valor de cría o depth de los progenitores seleccionados, como dijimos, tiene una gran incidencia para nuestro establecimiento, tratando de utilizar a aquellos individuos que no necesariamente sean los superiores, sino los que nosotros necesitamos para lograr los objetivos de producción. Y esto es importante tener en cuenta que el valor aditivo, valor de cría o depth de un reproductor, no necesariamente nosotros tenemos que usar el de mayor valor de cría, sino aquel que nosotros necesitamos para nuestro sistema de producción a los efectos de compatibilizar lo que siempre decimos, genética y sistema productivo. Y por último, debemos tratar de reducir el intervalo generacional, modificando o actuando sobre los dos parámetros que habíamos dicho, la edad del primer servicio y el intervalo entre parto con los animales, para llegar a determinar la respuesta a la selección más eficiente para nuestro sistema. Bueno, vamos a entrar con un nuevo tema que se conoce como límite de la selección. En el gráfico ustedes ven lo que hemos puesto el cambio genético o el progreso genético debido a la selección artificial en función del tiempo. La curva es ascendente y llega un momento donde empieza a disminuir. Ese límite que se alcanza, en el cual después empieza a disminuir, se conoce como límite de la selección. Es decir, que la respuesta a la selección artificial eventualmente cesa luego de declinar en magnitud. Este fenómeno se ha visto ampliamente y se ha observado en experimentos de selección con animales de laboratorio y en aves, donde ha sido posible alcanzar un número elevado de generaciones. El promedio fenotípico del carácter en el momento que deja de tener una respuesta o la respuesta cesa o empieza a disminuir se denomina límite o a la selección o límite selectivo. Y en esto existen dos teorías que lo tratan de explicar a los efectos de resolver esta situación y tener en cuenta qué puede llegar a pasar para que esto suceda. Si bien en especies de mayores intervalos generacionales, como vamos a ver, esto no tiene tanta importancia, en especies con intervalos generacionales cortos, como puede ser en cerdos y en aves, o en otras especies de intervalo generacional corto, puede llegar a ser un problema y hay que tenerlo en cuenta cuando uno planea programas de selección a largo plazo y para explicar por qué muchas veces el progreso genético esperado y uno ha hecho el esfuerzo, no se obtiene. Las dos teorías que explican este proceso, la que actualmente se la acepta como que puede llegar a explicar esta situación, es la reducción de la varianza genética aditiva y la segunda teoría es la oposición a la selección natural. En relación a la reducción de la varianza genética aditiva y en experimentos de laboratorio, se llegó a determinar que la mitad del progreso genético que se puede lograr en cualquier especie que uno esté trabajando es igual o se puede calcular como 1.4 N sub E generaciones, donde N sub E generaciones es la determina a través de la expresión que ustedes están viendo en la diapositiva. Si nosotros tenemos, por ejemplo, para comprender un poco más el tema, una majada de 400 ovejas y 4 carneros por generación, la mitad del progreso genético se va a lograr, como dijimos, en 1.4 N sub E generaciones, y esto nos daría que la mitad de ese progreso estaría ubicado en 22,4 generaciones, teniendo en cuenta que un intervalo generacional son de 4 años, nos llevaría 90 años llegar a la mitad del progreso genético en una población relativamente chica. Es decir, que esta teoría, si bien explica lo que puede estar pasando en poblaciones con intervalos generacionales cortos, no lo explica tanto en poblaciones donde el intervalo generacional es mayor y donde el tamaño de la población empieza a ser mayor. Entonces, si bien
Esta teoría está aceptada por la bibliografía o por los científicos como una de las que puede explicar el límite de la selección, la reducción de la variancia genética aditiva va a haber que tenerla en cuenta en poblaciones chicas, reducidas en tamaño y para aquellas especies con cortos intervalos generacionales. Bueno, la segunda teoría que trataría de explicar el límite a la selección artificial es la teoría de la oposición a la selección natural. Nosotros dijimos en su momento que la selección natural es un proceso ejercido indudablemente por la naturaleza en el cual actúa el principio de supervivencia del mejor dotado en un ambiente particular. Y esto se hace a través de la mecanismo de la fertilidad de los progenitores y la viabilidad de la progenie. Y esta puede ejercer, esa selección natural, una acción opuesta a la selección artificial para un carácter determinado y hacer que el progreso genético para este último llegue a detenerse. Esto sucede incluso a veces hasta existiendo y comprobándose que existe una importante varianza aditiva, pero los individuos empiezan a afectarse en su capacidad para dejar descendiente y empieza a afectarse la respuesta a la selección. Esto es en el caso de que se ha comprobado en experimentos con ratones en laboratorio con el peso corporal, donde los animales más pesados eran también los que tenían bajísima fertilidad. En relación a estos experimentos, un autor allá por los años 70, que es Lerner, establece que el término de homeostasis genética, es decir, la resistencia de las poblaciones al cambio, lo que se explica en este momento y hoy es aceptado, es que las poblaciones y la selección natural trata de mantener los individuos alrededor de lo que es la frecuencia génica y genotípica de equilibrio o ley de Hardy-Weinberg, mientras que al sacarla de ese equilibrio a través de la selección artificial, en algunos caracteres empieza a tener una influencia disminuyendo el número de individuos que pueden tener descendientes o bajando sus niveles de producción. Si nosotros vemos el esquema que está presentado en la diapositiva, sería posible decir que existe una correlación, que no es fácil determinarla, entre la adaptación o éxito reproductivo de una especie en función del valor genotípico que esa especie presenta para un determinado nivel de mejoramiento o de selección artificial. Indudablemente las variaciones en estos últimos relaciones consideradas valor adaptativo sería importante poder determinar, como dijimos, la correlación entre esos caracteres intereconómicos y valor adaptativo. Y también, lamentablemente, esto es prácticamente imposible en las especies domésticas y solo se puede especular sobre las posibles relaciones que pueden existir. Usted en este gráfico pueden observar que en esta, vamos a poner algunos ejemplos, en la línea que está en puntos existiría una correlación positiva y directamente relacionada, correlacionada a mayor valor genotípico, mayor adaptación o éxito reproductivo. Esta segunda curva que vamos a seguir con el puntero láser está haciendo referencia que a medida que mejoramos el valor genotípico, mejora el valor adaptativo y llegó un momento que alcanza su máximo y empezamos a tener una disminución o baja capacidad adaptativa o éxito reproductivo. Y esto podría ser el ejemplo de lo que puede ser el tamaño de animales, el tamaño adulto de los animales, o en el caso de los bovinos, que lo conocemos como frame score o tamaño adulto, que es un tema que vamos a abordar más adelante. Es decir, que existiría en esta línea un tamaño óptimo en función del sistema de productivo para llegar a producir eficientemente con esos animales. Superado esos tamaño, indudablemente, si no cambian las condiciones ambientales, no vamos a cubrir los requerimientos nutricionales de los animales y vamos a tener problemas con la fertilidad.
caso de ejemplo, si nosotros tuviéramos que llevar razas continentales al norte de Córdoba, una zona desfavorecida, deberíamos controlar muy bien el ambiente para que asegurar la descendencia. No así con razas de menor tamaño, como pueden ser las británicas, las razas sintéticas, como las Brangus, las Bradford y demás, y con un menor tamaño llegamos a poner en equilibrio perdón, esa relación. Esta otra curva también empieza a aumentar y si bien llega un momento que empieza a mantenerse y baja, no baja tan de golpe como esta, podría estar relacionado a lo que es un carácter directamente relacionado con el valor adaptativo, como puede ser el número de crías por parto. A medida que este aumenta, también lo hace ese valor adaptativo de los individuos hasta que llega un punto máximo en el cual declina abruptamente debido principalmente a interacciones con otros caracteres y empieza a perder eficiencia reproductiva del sistema. Esto es importante que se tenga en cuenta porque cuando nosotros, y lo he traído al teórico para que lo podamos discutir, porque eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que cuando van a implementar un programa de mejoramiento, siempre tenemos que tener en cuenta la selección natural, que es, opera permanentemente en los animales y como yo por ahí digo, nosotros cerramos la tranquera, no hacemos selección, pero la selección natural sigue operando, sigue actuando en los sistemas o de sistemas productivos, sistemas pecuarios. Tenemos que tenerlo muy en presente a esto para poder explicar la relación cuando vayamos a trabajar o a definir qué, con qué especie, con qué raza, con qué biotipo de animales vamos a trabajar, qué relaciones existen entre el valor adaptativo o éxito reproductivo de la especie con lo que hace al valor genotípico que nosotros podemos llegar a elegir, seleccionar o tratar de establecer como pauta de mejoramiento en una población determinada. Bueno, este es el fin de este teórico, hemos llegado hasta acá, hemos terminado la respuesta y hemos visto límite de la selección y seguramente en los otros teóricos avanzaremos con otros temas que son de importancia dentro de la producción animal. La bibliografía, como siempre, es la que estamos presentando permanentemente. Vuelvo a decirle, por favor, no se olviden del material de apoyo que está en página y la cual se aborda más de uno de los temas que estamos dando en práctico y en teórico y de ahí pueden tener una mayor información bibliográfica como para aclarar. Nos estamos viendo entonces en el próximo teórico. Muchísimas gracias.